Muy buenas a YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Mirage. Continuamos la historia. Estamos en el escondite. Vamos a hablar con nuestras Rebecca, compañeras. Tienes un momento. Quiero hacerte unas preguntas. Adelante. Hablar de Karg, hablar de Rebecca. Tú ya sabes algo sobre mí. ¿Y de dónde vengo? ¿Me hablas un poco de ti, Rebecca? ¿Desde cuándo quieres saber más sobre mí? Venga, que estamos en el mismo bando. No está de más conocer a la gente con la que trabajas. Vamos a ver. No soy de aquí. Pero digamos que mis padres no desentonarían en un evento como la Gran Subasta. ¿Tu familia es rica? Me avergüenza, pero sí. De pequeña no disfrutaba de la fascinación, de los ropajes, de los modales. Me asfixiaban. Todo cambió el día que puse un pie más allá de nuestro umbral y vi cómo era el mundo en realidad. No he vuelto a mirar atrás. ¿Algo más? No. Eso es todo. No tengo más dudas. Shukran, Rebecca. Shukran. Roshan no dice nada. Pues vamos a ver los objetivos que tenemos. Porque aquí me aparece guarida de Karg, vale, estas son las guaridas. Nihal, amiga de Basim, tienda de Dervis. Lleva los libros a la casa de la sabiduría. Y aquí, una Elena de espadas mercenaria. Recoge la carta. Vamos a eso. A ver dónde está también, porque a lo mejor está en la otra punta del mapa y nos interesa más coger el baile de los ladrones. Recoge la carta. Ahora ya la tenemos, ¿no? Guay. Ahí tenemos el escondite y todo. Vamos. No tengo nada, de la zona. ¿Cómo sincronizar? La tenemos sincronizada, ¿no? Sí, está sincronizada. Lo que pasa es que siempre puedes hacer eso. Vale, vamos a recoger la carta. ¿Es en el escondite de los asesinos donde hay que recoger la carta? Murjana, la hija de Ali Baba, solicita ayuda. Un mercader afamado con una riqueza infinita. ¿Qué podría querer su hija? Dice que nos reunamos con ella a las puertas de Bagdad. Petición de ayuda de Murjana. Oculto. Me llamo Murjana Beshi. Un buen amigo me habló de vosotros. Me dijo que pese a moveros entre las sombras, sois de fiar. Así que espero que me ayudes en relación a un asunto delicado y potencialmente peligroso que tiene que ver con mi padre, Ali Baba. Conocerás su nombre, sin duda. Reúnete conmigo en la puerta sur de Bagdad con la mayor premura, Murjana. Bueno, vamos a ello. Pista descubierta. Uy, unos cuchillitos de aquí no van mal, ¿eh? Recargamos. Epa, 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 así. Y a las puertas de Bagdad. Quizás. Oh. Movemos rápido. Viaja rápido hasta hacia la otra atalaya. No sé cuántas atalayas me quedarán. Me quedarán a lo mejor dos o tres solo. No hay mucho mapa aquí. Así que. Vale.
que aquí el salto puede ser un poco peligroso. Un cofre bueno ahí. ¿Cómo lo veis? ¿Lo hacemos? No se puede entrar tan fácilmente ahí. No tienes nada que hacer aquí. Nada se nos oculta a Enkidu. Enkidu los ve mejor ahora porque tiene evolucionado él. Sentido. Bueno, o sea, en esa caseta, o sea, tiene que ser, debería ser. Esta del muslo es de un revés de talar. Nos acorralaron. ¿Me tomas por idiota? ¿Ayer estás mal? En el mercado debe haber un equilibrio. Cualquier comerciante honrado lo sabe. Si mi padre viera esto. ¿Eres Murjana? ¿Hija de Ali Baba? ¿Quién pregunta? Soy Basim. Has aparecido. Recibimos tu carta en la guarida. Ah, los ocultos, sí. Has tardado tanto que a estos dromedarios casi se les caen las jorobas. Basta ya de cháchara. Venga, el tiempo se agota y hay que darse prisa. Espera, ¿a dónde vamos? A buscar a mi padre. Estoy listo. Te sigo. He preparado los caballos. Creo que vamos a esperar. ¿Cómo nos has encontrado? Se escuchan muchas cosas en Bagdad. Sobre todo si tu padre conoce a todos los comerciantes de la ciudad. Ali Baba, en la carta mencionabas que estaba en peligro. Y así es. ¿Has oído hablar de los 40 ladrones? Los famosos bandidos liderados por el rey de los ladrones. Según la leyenda, porta una espada en llamas. Los chicos con los que crecí sentían fascinación por él. Pensaba que no era más que un cuento para críos. Mi padre ha hecho negocios con ellos. Para ser ladrones, se les da muy bien comerciar. ¿Tu padre se iba a reunir con ladrones en su territorio? Una idea terrible, sí. Le dije mil veces que no hiciera negocios con ladrones, pero mis palabras se las llevó el viento. Y mira qué situación. Debo colaborar con los ocultos para asegurarme de que esté a salvo. Debes de querer mucho a tu padre si has contratado a un oculto para que te ayude. Viajamos juntos, y yo me ocupo de escoltar sus caravanas. Soy responsable de su seguridad. Son preocupaciones de hija. Y estos ladrones son peligrosos. Serás mi reserva en caso de necesitar ayuda. El plan es muy sencillo. Los vigilamos desde una distancia prudencial y si ocurre algo, tú sígueme. Vale. Voy. Estaba comiendo unas frutillas.
Estamos cerca. ¡Oh, no! ¡Tu paja! ¡Es el caballo. Caballo de mi padre! ¡La Nakala! ¡Voy a convertirlos en pasto para ratas! Espera, Murjana. Aún no sabemos qué ha pasado. Si encuentras esta carta, da por sentado que ha pasado mejor vida. He descubierto muchos de los secretos de los poeta ladrones. No, no todos. Toda la información reunida está registrada en mi diario. O he recaudado en mi estudio. Empleo todo el saber acumulado para derrotar la plaga que constituyen estos ladrones. Por aquí. Y que Alá te bendiga. Guarida de los 40 ladrones. No veo a mi padre. Tenemos que ir a por ellos ahora mismo. ¿Qué ha pasado con la distancia prudencial? Ya está bien de vigilar. La vida de mi padre está en peligro. No, espera. Yo me ocuparé de ellos en silencio. Estamos en su territorio, así que es mejor ser cautos. No creo, ¿no? Está bien. Hazlo como quieras, pero date prisa. Pero tranquilo. Sé mis ojos en Kidu. Primero vamos a localizar a estos. Hola. ¿Hora 40 justos? Juntamos aquí. Tiene que haber alguno en la entrada. Dudaría que alguno no hubiera aquí. Bueno. Hay que empezar, ¿no? Lleven vasijas de... Sí que... Es fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no? Hay que cargarlo desde aquí. ¿Serpientes aquí o qué? ¿Acaso no sabe que nunca se debe hacer tratos con los ladrones? Vamos a esperar a cargarnos a este. Nos asomo aquí a las hierbas. Y ahí empezamos la fiesta, ¿no? Que venga ninguno por detrás. Mira, mira estos dos. ¡Ahora! Ya empezó la tía, tío. ¿En serio que no me habían visto? ¡No dejéis que huya! ¡Ya! He perdido la cuenta. Uy, me cargo a la tipa. Es el mejor comienzo, ¿no? Déjame coger los objetos antes de entrar a ningún lado. Por tienen ahí Alibaba.
Ah, no hay cueva. Murjana. Sí, aquí estoy. ¡No! Actúala en Yudhila u Aljana. Gracias. No creo que ese fuera el último ladrón. Tiene que haber más. Debemos irnos. Sí. Mi padre merece tener un funeral y que se le recuerde. La puerta del amor llama. Ven a mi casa, está junto al bazar. Cuando llegues, te pagaré por los servicios prestados. Que ya vas, hijo. ¿Y esta puerta? ¿Es del DLC ese? ¿Por no qué sé si hay una puerta aquí? No se mueve. A mí llega la noche. Ahí está el caballo. Ya que me ha vuelto entonces. Me ha cogido un caballo de los tipos este. Rete como Murjana. Vamos. Creo que haya más ladrones, porque si no... Y la velocidad sea controlada es un poco rollo, ¿no? Aquí podrían vivir 100 caballos y dromedarios. Jamás pensé que hacer negocios con ladrones fuese tan lucrativo. Alahuma ekfir lahu warhamhu wakfuhan. Eres una buena hija.
No era la hija que él esperaba. Yo quería ver el mundo y vivir aventuras. Espadas chocando, el fragor de la batalla. Para él, hubiera sido mejor alguien que disfrutase de una vida sencilla y diplomática. Pese a todo, me quiso tal y como era. Las únicas veces que discutíamos era cuando se relacionaba con los 40 ladrones. No es fácil resistirse al dinero. Sobre todo si estás acostumbrado a un estilo de vida concreto. Yo pensaba lo mismo, pero no era el único motivo. Mira, entre sus pertenencias encontré dibujos y notas. En ellos se habla de una cueva fantástica repleta de monedas y joyas. Dejó escrito que quería cumplir mi sueño de ver el mundo. Los 40 ladrones eran la llave para entrar en esta cueva. Hay tanto que no sabía de mi padre. Podría haberlo ayudado o haber trazado un plan. A veces hay que guardar secretos. Sobre todo a nuestros seres queridos. Señor Cuerpo. La marca de los ladrones. ¡Siguen vivos! Eso significa que eres su próximo objetivo. Saben dónde vives. Había como 6 o 7, ¿no? Quedarán 33. ¿No les ha bastado con matar a mi padre? Vamos a confundirlos. Si marcamos otras casas, podré atrapar a los ladrones antes de que maten a más personas. No puedo permitir que toquen el cadáver de mi padre. Iré yo. Pero, Basim, ¿por qué vas a marcar otras casas que quiere que se carguen a otras personas? No tiene sentido. Vamos a ver. No quiero poner en peligro a personas inocentes. Bastará con marcar un par de casas vacías. ¿Pero por qué? Ah, vacías. Vale, 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 vale. Vale, ahí sí ya te leo así. Ya está una. Vale. Dos. Una marca más. Debo darme prisa. Los ladrones podrían aparecer en cualquier momento. La última. Esto servirá para confundirlos. Ahora esperaré en alguna zona elevada. Vale. Vamos, arriba. No tienes allí. Los ladrones no tardarán en llegar. Joder, si no tardarán en llegar. Esto de noche. Vale, pues ahí viene un grupillo de unos cuantos pastores, ¿eh? Buscad la casa correcta. ¡Deprisa!
no esta gente. ¿Ha visto? Sí. Ahí sí. ¿Ha matado al otro de él también? Y el otro ni lo ha visto. Ah, no enfoca. Ve, Benkir. Tío, ¿me haces un repaso? Un inventario de gente que hay por aquí. Mira, hay uno. Y dos. No es por presumir. ¿Solo ha venido esto? Se me va a ver. Y darás conmigo. Hostia, no me ha visto de verdad. No salta arriba. Tu destino está sellado. Ocultamos. Eso es, lo tenía a puntito del logro. El límite de las calles. Son 5 solo. Bueno, si me evito también si viene alguna mujer por aquí o alguien. Aunque creo que vamos tarde, ya creo que lo han visto. Vale, me queda ese de allí. Sinceramente, ¿dónde está mirando este tío? La casa. Espero que Murjana esté a salvo. La flecha. No tengo ninguna que nos cambien el torno. La última vez. ¿Estos son soldados o...? No, vuelve con Murjana, claro. Esto no, estos son soldados normales. No son ladrones. Se queda enlucado ese. ¡Toma eso! No tienes que complicar tanto las cosas. ¿Complicarlas para quién? ¡Suelta! ¡Sandra! Anda un poco, ¿no? Gracias. Eran buenos bailarines y me han dejado sin aliento. Tus heridas son graves. No son mi prioridad ahora. Escuché una conversación entre ellos. El rey de los ladrones ordenó que mataran a mi padre y después a mí.
¿Qué problema tiene contigo? Sabe que conozco la existencia de su cueva. Después de matar a mi padre, solo soy un cabo suelto. También sabe que si sigo viva, no descansará. Ni yo tampoco. Mientras ese tipo siga con vida, tengo que vengar a mi padre. En ese caso, habrá que ir a por él. No. No pienso pedirte nada más. Aún tengo que pagar tus servicios. Gratis. No me gusta dejar los trabajos a la mitad. Hablaremos de dinero cuando acabemos con esto. Iré contigo. No, yo me adelantaré. Prepara el funeral de tu padre y después búscame. Espera. He encontrado esto entre las cosas de mi padre. El diario. Ifta Yasimsim. Es la contraseña. Tal vez sea la clave de lo que mi padre quería encontrar. Su verdadero escondite, la cueva. Gracias, oculto. Me reuniré contigo allí. Aquí termina tu reino, rey de los ladrones. Te encontraré. Márchate, oculto. Te encontraré en cuanto recupere fuerzas. Vale, vamos a ver. Investigación. Ha muerto Ali Baba. ¿Cuánto está? Así. Vale, vamos a la guarida de los ladrones. El rey de los ladrones. Mapa. Vale. ¿Dónde estábamos antes? Creo, ¿no? En la puerta. Antes no había juego, ¿no? Toca volver donde todo empezó. ¡Ay, Dios! Préstame tus ojos. Muchos más, tíos. Si consigo dormir a ese, o me lo cargo directamente. ¿Qué mosca te ha picado? ¡Uy, muy bien! ¡Te acallaré! ¡No escaparás!
No mato, tío. Joder. Eso. Es de sueños. Hay que encontrar la puerta. Joder. No será difícil. Para encontrar la puerta, tú. ¿Ya es tú? Ifta Yasimsim. Ha funcionado. Hasta los Banu Musa se habrían sorprendido. Ahora a buscar al rey de los ladrones. Espero que no haya Arisa para cenar esta semana. ¡Espera! Te cae otro. Me da cuenta. Casi todo es gratis. ¿Dejaste a la chica con vida? Puede que os haya sobreestimado. ¿Qué muchos, eh? Acaba con el dolor. ¡Oh! Ah, he fallado, tío. ¿Alguien ve lo que está pasando? Me he equivocado. ¿Y tú quién eres? ¿No lo he matado? ¿Qué? ¿La hija de Alibaba decidió enviar a su perrito? ¡Qué pérdida de tiempo! Veo que no eres ninguna leyenda. Eres un simple mortal. Conmigo.
¡Te encontraremos! ¡Ahí! ¡Baila, baila, cachorrito! ¡Hacerte propiete! Va, dejamos que bajen. Ya venimos a por este. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Saltamos? ¡Uy, que me quemo! ¡Hostia! ¿Alguna vez has visto las ampollas que crean el fuego en la piel? ¡Hablas demasiado! No, va sin, tío. Ya el otro todavía. Regresamos 1-1. ¿Y otros? No me ve el pavo ahora. Ahora no me ve. Vámonos. Ahora somos el, la distracción. Tío. Yo diría que solo quedaba uno con él. Se fue. Otra vez no tendrá tanta suerte. Vamos a quedar rayado ahí. Este va a caer. ¿Dónde vas? Casualidad que venía por aquí, ¿eh? Es casualidad. ¡A las armas! Mancillas el nombre de los reyes y los ladrones. Lo siento, he tardado más de... Está... Muerto. No era más que un truco de una persona taimada. Nos engañó a todos con sus espejismos. Por poco tiempo. Hemos vengado su muerte. Pensé que me sentiría mejor. Hemos vengado, Liz. Toma, el pago por tus servicios. ¿Qué harás ahora? Me uniré a una caravana que va a Samarcanda. Cuando mi padre estaba vivo, vimos muchas ciudades y disfrutamos de buenos momentos. Ahora que está muerto, nada me retiene aquí. Al final has hecho realidad el deseo de tu padre. Es cierto. Pero el precio a pagar ha sido excesivo. Recorreré sola este camino y al final me reuniré con él. Te deseo lo mejor, Murjana. Espero que volvamos a vernos de nuevo algún día. Me verás, pero no creo que yo te vea a ti, hombre de las sombras. Wadan, oculto. Adiós, Murjana. Que Alá guíe tu camino. Aquí tenemos cositas para coger, ¿no?
no me hincho de coger cosas ni en ningún otro sitio. No sé qué es la cámara de sultán. Son los cuchillos, tío. Me parece que hay otra cosa. Nos vamos. Alibaba ha muerto. Saceos de cabos sueltos y aseguraros de que los secretos del escondite sigan siéndolo. Investigación, investigación. ¿Vale? ¿Dónde iríamos ahora? Esto está hecho, esto está hecho. El Yazid, ratón de biblioteca. Biblioteca del Yazid ya contiene muchos libros. Él quiere más. No sé si tengo libros para darle al Yazid, ¿lo ves? No hemos sincronizado esta atalaya. Y esta tampoco. Y esta tampoco. Vamos a sincronizar atalayas, vamos. Y al Yazid, pues quizás lo dejamos para otro día. No te alteres. Esa está más cerca. ¿Y esto me deja usar? A lo mejor es terreno privado. Una del asno. Muchos soldados aquí. Aquí no. Dale. No, tío. La escalera al lado.
ocurre algo en la cúpula, ¿no? No me lo parecía a mí. Ah, sí, se puede subir. Pero parece que he visto algo en la cúpula. ¿Qué ves? Vale, vamos a por otra. Esta que está a 500. Restringida, ¿eh? Mierda. No, el cofre está aquí, tío. Si no me atacan, no ataco. Si no me atacan, no ataco. ¿Vale? Tires abajo, tío, ahora. No, tío. Hay que subir. No sube, tío. No sube.
Esta no era. Esa. Bueno, pues me quedaría esa otra a 333. Veo ahí a un miembro de los Zaabin. Debería investigar. No se entra ahí. Mi fin es muy prematuro. No estoy listo. Ah, sí.
japonesa. Muy bien, lo vamos a dejar aquí en esta parte. En el siguiente buscaremos un nuevo objetivo. Desde aquí hemos completado la historia de Alibaba. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.